Recording in progress. Recording in progress, señoras, señores, señoritas, caramelos y bolitas. Estamos hoy transmitiendo desde todas las redes sociales, en directo, en vivo y a todo color, con el objetivo de dar comienzo a esto que llamaremos la clase de canto número 226. Y doy la bienvenida a los hasta ahorita conectados: Gloria Martínez, Josi, Jorge Álvarez, Nelly, Vianey, Ale, Rebe de los Santos. Órale, ¿por qué Rebe de los Santos abarca tanto? Está muy grande su espacio. Hola, Rebe. Vicente de León, que no aprendió su cámara, Soledad y Vilma. Y bueno, lo que estamos haciendo en este momento es iniciar la clase de canto número 226. A los que acabo de saludar son los que han sido ya, los denominaremos por ahora virtuosos oficiales o alumnos oficiales. Ellos han decidido convertirse en suscriptores en patreon.com/JuanMajón. Estamos en un curso de canto y tenemos un sistema muy sencillo. Cada semana vemos una clase completa y esta clase tiene videos de tarea. Estos videos de tarea los voy a mencionar al final, entonces te tienes que quedar hasta el final para que sepas qué es lo que tienes que hacer para mejorar tu canto. Son ejercicios tutoriales en video que vas a ver y que están relacionados con el tema de hoy. El tema de hoy se llama ejercicios de respiración y activación de diafragma. Esto es para que aprendas a utilizar diafragma. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, muy sencillo, si te quieres convertir en donador, puedes entrar a patreon.com/JuanMajón. Y ahí en patreon.com/JuanMajón vas a encontrar tres opciones de donación de 5, 10 y 20 dólares. En tu respectivo país tendrás que hacer la conversión en tu respectiva moneda. Y básicamente por 5 dólares puedes entrar a esta clase sin problema, estar aquí activo con nosotros. Por 10 dólares vas a entrar a la clase y el grupo de WhatsApp. Y por 20 dólares vas a tener acceso a todo el contenido, a todos los ejercicios, a todas las clases anteriores. Si vamos en la clase 226, quiere decir que hay 225 clases anteriores. Las últimas dos clases o tres clases, 223, 24 y 25. Creo que desde la 222, ¿verdad? También. Hemos estado trabajando lo que se llama la proyección de la voz, ¿sale? Entonces, si quieres ver esas clases anteriores, puedes hacerlo allá en patreon.com/JuanMajón. Entra a la página y después checa el video instruccional donde te estoy explicando cómo, en qué funciona, de qué sirve el curso y cómo lo puedes hacer y cómo suscribirte a patreon.com/JuanMajón. Entonces, virtuosos y virtuosas, sin más por el momento, vamos a comenzar con ta-ta-ta-ta-ta. Adivinen qué. Eso, bien, pura guapura en todos mis alumnos ahí echando rostro desde la comodidad de su casa. Vamos a comenzar con el tema de hoy, virtuosos y virtuosas. Como ya mencioné anteriormente, la semana anterior estuvimos trabajando la proyección de nuestra voz. Hicimos un ejercicio, hemos estado haciendo ejercicios de proyección. Y bueno, hoy toca trabajar la parte del diafragma junto con la respiración. Normalmente el diafragma siempre va con la respiración. Para aquellos que no saben ni qué pex y están conectados en las redes sociales, pues muy sencillo. Nosotros tenemos que dominar tres pasos si es que queremos cantar de manera correcta. Cada uno de estos pasos tiene sus niveles de dificultad, ¿sale? El primer paso es en realidad bastante sencillo, es respirar siempre inflando el estómago y lo más profundo posible, ¿no? Lo voy a hacer en ese momento, así como observen. ¿Ven? Sale panza, ¿no? Esta es la respiración que se requiere para cantar. Es una respiración realmente común. Se utiliza en cualquier disciplina física, ¿no? Levantando pesas, haciendo yoga,
en muchos tipos, ¿no? Pero nosotros tenemos que dominar una respiración más profunda. Esto quiere decir que tenemos que entrenar nuestra respiración para que sea, para que cada vez nos expandamos más, ¿sale? Al respirar. Luego, el paso número 2 sería controlar ese aire que acabamos de inhalar hacia el estómago con una cosa que se llama diafragma. El diafragma se encuentra en el centro de nuestro torso, es una pared muscular y como cualquier pared muscular se puede contraer, ¿sale? Si tú quieres contraer un músculo, pues ¿qué es lo que haces? Pues lo tensas, ¿no? Así como, ¿no? Entonces, si yo quiero contraer ese músculo, digo, ¡oh! Y crece, ¿no? Se ve el ojo del tigre así como que se enchuca, ¿no? Así como, ¿no? Pero bueno, eso es lo que haces, ¿no? Cuando estás utilizando el diafragma para cantar. El problema está en que nosotros, pues, no tenemos terminaciones nerviosas en nuestro hermosísimo diafragma. Y solamente hay dos maneras de saber si está trabajando. Uno es mediante nuestras sensaciones corporales y otro es mediante nuestro oído. Es decir, puedes escuchar a alguien cantar o hablar y saber si está utilizando diafragma o no para cantar o para hablar, ¿sale? Y por último, el paso número 3 sería resonar. Entonces, bueno, las clases anteriores hemos estado trabajando resonar hacia enfrente, hacia atrás, hacia arriba. Y por último, hicimos espacio para resonar, para que pudiéramos hacer una vuelta de resonador o girar la voz o el viaje de la colocación. O sea, hay muchos términos para esta o que estuvimos trabajando la clase pasada. Y bueno, esta semana revisé a los virtuosos que están en el grupo de WhatsApp y me di cuenta de que pues a todos les está faltando usar el diafragma, ¿sale? Por eso hoy vamos a trabajar sobre el diafragma. Como ya bien mencioné, el problema del diafragma está en que nosotros tenemos que hacer que nuestro diafragma trabaje, pero no hay manera de saber si lo estamos haciendo de manera física, ¿no? O sea, cuando yo muevo este dedo, soy consciente de que estoy moviendo este dedo, ¿sale? Cuando estoy abriendo y cerrando los ojos o subiendo una ceja o moviendo la boca o lo que sea, soy consciente de que lo estoy haciendo. El problema con el diafragma está básicamente en que no lo podemos sentir cuando se está moviendo, es decir, tiene movimientos involuntarios. Y, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Es así como los animales que tienen instinto. Son movimientos instintivos e involuntarios, ¿sale? Entonces, tu cuerpo sabe cuando necesita usar el diafragma y cómo sabe cómo usarlo y lo usa, ¿no? Es como el latido del corazón, no podemos decirle al corazón deja de latir o bueno, hay cosas que puedes hacer para que lata más lento o que lata más rápido y eso es justamente lo que nosotros hacemos con los ejercicios, activar nuestro diafragma. Aquí lo que tenemos que recordar es que el diafragma se trabaja en dos partes. La primera de ellas sería fortaleciendo el diafragma. Como el diafragma es un músculo, tiene que estar fortalecido. Si yo digo, bueno, hoy voy a correr 30 kilómetros y no tengo preparado mi cuerpo o mis piernas o no sé, para correr esos 30 kilómetros, pues no lo voy a lograr. Así de sencillo. Pero si fortalezco mis piernas o mi cuerpo y mi condición física, entonces ya puedo decir, bueno, voy a correr esos 30 kilómetros sin que me vaya yo a tumbar, a lesionar o a hacer algo. Lo mismo pasa con el diafragma. El diafragma se tiene que fortalecer para que funcione, porque si no, aunque lo actives, no va a trabajar, ¿sale? Y el segundo paso sería la activación, que sería hacer, en este caso, que el diafragma nos ayude a cantar. Eso es básicamente lo que nosotros vamos a buscar el día de hoy. La semana pasada estuvimos haciendo una respiración especial, que es una respiración con boca abierta y jalando aire hacia nuestra campanilla y manteniendo un bostezo
Y esto con el objetivo de hacer espacio y después saber a dónde tenemos que proyectar nuestra voz. Toda la semana, durante ya 4 semanas, hemos estado trabajando la proyección de la voz. Ya sabemos proyectar la voz al frente, proyectar la voz atrás y proyectar la voz arriba. Si no sabes de qué te estoy hablando, tienes que checar las clases 222 en adelante hasta esta. 222, 23, 24, 25. Ajá, sí, todas esas. Entonces, ¿sale? Y hemos estado trabajando ejercicios cada semana para lograr elaborar esta proyección, pero esta proyección no funciona si no hay el suficiente diafragma. Y esa es la complicación a la que nos enfrentamos cuando queremos cantar, ¿sale? Casi nada sale si no estamos utilizando el diafragma. El diafragma es el enlace entre nuestro aire y nuestros resonadores. En medio está el diafragma y sin diafragma no se puede cantar, ¿sale? Si queremos cantar sin utilizar diafragma, pues es probable que las notas graves nos cuesten trabajo, las notas medias también y las notas agudas sean una tensión horrible, ¿sale? Que no podamos cantar durante horas o durante todo el día. Cuando estamos usando el diafragma para cantar, puede estar cantando todo el día y en todo momento, ¿sale? Que terminemos una sesión de canto con un poco de molestia en la garganta. Esto es por la falta de uso del diafragma, ¿sale? Entonces, esta semana vamos a hacer ejercicios únicamente para ejercitar y activar el diafragma. ¿Sale? Entonces, virtuosos y virtuosas, vayan poniéndose de pie desde la comodidad de su casa, porque vamos a hacer algunos ejercicios muy sencillos para la activación del diafragma. Y mientras les voy a explicar cómo lo vamos a hacer y qué exactamente vamos a hacer, ¿sale? En realidad esto es sencillo, ¿no? Vamos a trabajar respiración con diafragma, ¿sale? Lo que nosotros queremos conseguir es que nuestras costillas, para lo cual vamos a tocar nuestras costillas a los lados, ¿sale? Puede ser así como lo estoy haciendo yo o puede ser así, ¿sale? Como si pusieran las manos en la cintura, pero a la altura de las costillas. Donde sientan ahí sus huesos, ahí es. ¿Sale? Entonces, ahí está. ¿Sale? Es bastante incómodo. Para mí es muy incómodo. La verdad, prefiero hacerlo así. Porque no soy muy elástico. ¿No? Entonces, subir las manos tanto, así como casi en las axilas, pues está difícil, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Aquí, donde están las costillas. Donde tenemos los huesitos. ¿Sale? Entonces, lo que queremos hacer es que vamos a apretar nuestro torso fuerte y lo que queremos hacer es que cuando inhalemos nuestras manos se separen así. ¿Observaron? Uf. Lo voy a volver a hacer, déjenme cambiar la toma. Ahí está. Entonces lo voy a hacer. Una, dos, tres y. ¿Sale? Entonces, este va a ser el primer ejercicio. Todo lo que vamos a hacer el día de hoy está basado en ese movimiento. ¿Sale, virtuosos y virtuosas? Entonces, simplemente vamos a inhalar y exhalar expandiendo nuestras costillas. ¿Sale? Entonces, todos en posición. Quiero ver a quién le sale y a quién no. ¿Sale? Más arriba las manos, Nelly. Más arriba, ahí donde sientas tus huesitos, ahí. Nelly está con las manos acá en las piernas. ¿Cómo crees, Nelly? ¿Sale? Más arriba, Ale. Bueno, es que Ale es como muy, no sé, se ve muy larguita. Ha de medir como 3 metros, Ale. ¿No? A ver, María, digo, Mónica, un poquito, no, Mónica está bien. También Rebe, más arriba. Más, más. Ahí. ¿Sale? ¿Listos todos? Sale. Falta Gloria, pero a ver, que se vaya acomodando. Gloria, acomódate, acomódate. ¿Sale? Manos en las costillas. Y lo que vamos a hacer entonces es dejar que vamos a apretar todos. Y ahora inhalamos así.
Necesito que bajes más tu toma, Vianey, para poder ver tus manitas porque no las veo. Entonces, otra vez, inhalamos y... Muy bien. Nelly, otra vez, inhala aire. Ok, a ver, Rebe, saca el aire. Uf. Y ahora, sácalo, sácalo. Y ahora inhala. A ver, Mónica, una, dos, tres y... Ahí está. A ver, Ale, más arriba las manitas. Ay, caray. No, pues sí te salió. Sale. A ver, vamos con Vicentes y sacamos el aire. Uf. Inhalamos. Eso. Muy bien. A ver, ahora sí, Vianey. Más arriba las manos, Vianey. Sí es incómodo, ¿verdad, Vianey? Ahora inhalamos. Ahí está. Sin que se infle el pecho. ¿Sale? Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer a este ritmo. Yo les voy a ir diciendo, inhala y se expanden. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Y van a estar haciendo que sus manos se separen. ¿Sale? Vamos a hacerlo todos juntos. No manches, ya lo hice dos veces. Ay, y ya estoy sudando. Está bien pesado este ejercicio, ¿no? Todas las células de tu cuerpo se activan, de hecho. Es un ejercicio muy cardiovascular. Entonces, aprieten y comenzamos. Tres y exhalamos, sacamos el aire. Inhalamos. Exhalamos. 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 Inhalamos. Eso, muy bien. Ahorita no les di indicaciones sobre cómo inhalar. Sienten calorcito, ¿verdad? Algunos ganas de bostezar y cosas así. Eso está bien. Su cuerpo está activando las células y se están relajando. Ahora, siguiente paso. Vamos a sacar nuestro aire con una SH. ¿Sale? La SH tiene que sonar lo más fuerte posible. Fuerte. Muy fuerte, ¿sale? Y ahorita se bajó un poco mi volumen porque activé el sonido para músicos. Y una cosa muy importante, a ver si se logra entender porque sí es complicado. Cuando estemos sacando el aire, las costillas se tienen que, si es posible, porque si no hay fuerza no va a ser posible, expandirse más. ¿Sale? A la hora de sacar el aire. ¿Ok? O, si no es posible, por lo menos que permanezcan en la misma posición expandida. ¿Sale? O sea, lo voy a hacer. Déjenme cambiar la vista. Ahí está. Entonces, lo voy a hacer. Entonces va a ser. Entonces están expandidas. Y yo voy a hacer. Y aquí. Si lo alcanzan a notar, se hace como que expulsa, ¿sale? Voy a jalar mi playera para que lo vean. Aguas con mis cuadros, ¿eh? Porque aquí lavo mi ropa. Y dice, una, dos, tres, y... Y luego... Que se expanda más o que permanezca expandido. Obviamente va a llegar un punto en el cual van sacando el aire y ya. Se va a desinflar un poco, ¿sale? Se va a contraer un poco. Pero la cosa es que haya como esa expansión. ¿Sale? Entonces, lo tenemos que intentar todos. Los voy a revisar primero, uno por uno. Entonces, vamos con Gloria. A ver, expande, inhala. Y saca el aire con SH.
Ahí vimos a Gloria, no le está saliendo, pero ahorita le va a ir saliendo con los ejercicios. Vamos con Josi. Hazte un poquito más para atrás, Josi. Inhalamos. Ok, y ahora SH y que se expandan más tus costillas. Shh. Ahí todavía no está saliendo, pero va a salir con los ejercicios. Vamos con Jorgito Álvarez. A ver, Jorgito, inhala. Tres y. Si ¿Sí me oyes, Jorgito? Inhala. Y ahora. A Jorgito, no, ¿vieron cómo no se contrajo? ¿No? Se vio bastante parejo, ¿no? Ahora vamos con Nelly. A ver, Nelly. Inhalamos. Y exhalamos con SH. Ahí sí se contrajo, entonces no está saliendo, pero va a salir. Vamos con Vianey. Más arriba de las manos, Vianey. Inhalamos. Una, dos, tres y. Aguas, aguas. Sin que se infle el pecho. Que se infle la panza. ¿Sale? Otra vez. Inhalamos. Y ahora saca el aire con SH. Ahí más o menos, ahí más o menos. Vamos con Linda Orozco. Digo, Vilma. Ay, es que siempre leo los nombres. Sale. Vilma. Inhalamos. Eso, y ahora exhalamos con SH. Shhh. Ahí está, se mantuvo y después se contrajo, pero estuvo bien. Ese es un buen paso para después mantenerlo como lo hizo Jorgito. Vamos, Rebe. Después voy con Vicente. Inhalamos, Rebe. Y ahora exhalamos con SH. Shhh. Ahí más o menos permaneció estático, está bien, es un buen paso. Vamos con Vicente y después sigue Ale. Vamos, Vicente, inhala. Ok, cuidado, ahí se subió el pecho. Sale, es puro estómago. Inhalamos. Y ahora saca el aire y que no se contraigan las costillas. Estuvo bastante bien, aunque no hay esa expulsión del diafragma, no se contrajo, eso estuvo bien. Vamos con Ale, manos más arribita, Ale. Ahí. A las tres inhalamos, una, dos, tres y. Otra vez, saca el aire. Uf. Y ahora inhalamos. Y ahora SH. Ahí sí se está contrayendo demasiado. Otra vez vamos a intentarlo, inhalamos. Y ahora imagínate que esto se expande más cuando es el SH. Un poquito mejor, por ahí va, ¿sale? Vamos con Mónica Towers. Mónica, apriétale bien, inhalamos. Y ahora SH. Se contrajo de inmediato. Otra vez, Mónica, imagínate que se expande, ¿ok? Inhalamos. Y ahora exhalamos. Ese estuvo mucho mejor. Muy bien. Ahora vamos con María Álvarez y después vamos con Melania. María, entonces, hazte un poquito más para atrás. Ahí estás. Ahí estás, ahí estás. Ahora sí, apretamos las costillas y ahora inhalamos. Y ahora SH. Más o menos, otra vez, María, otra vez, inhalamos y SH. Casi como que quiere salir, pero estás metiendo tensión acá en los hombros y nada que ver, María Álvarez, ¿sale? Entonces, si eliminas esta tensión, lo de acá abajo sí va a salir. Vamos con Melania, Melania, más arriba de tus manos a la altura de las costillas, donde sientas tus huesitos, ahí. Y ahora, inhalamos y expandimos esta parte de acá, una, dos, tres y. Y ahora exhalamos con SH y lo mantenemos expandido. Más o menos, se tiene que contraer bastante más, mi estimada Melania. ¿Sale? Se tiene que expandir más. Bueno, vamos a hacer el ejercicio todos. ¿Sale? Cada una de las veces que yo lo hice con sus compañeros, todos lo debieron de haber intentado junto con los demás. Todo es práctica. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar. Déjenme cambiar la vista.
Ahí está. Y ahora, manos en posición. Inhalamos. Sacamos el aire SH. Shh. 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 Una vez más, inhalamos. Sacamos el aire con SH. Shh. Inhalamos. Sacamos el aire con SH. Inhalamos. Sacamos el aire con SH. Muy fuerte ese SH, fuerte, ¿vale? Inhalamos. Sacamos el aire SH. Ya empezó a salir mucho mejor. Vicente, Vianey, Ale, Mónica, Rebe. Por ahí todavía falta un poquito más Melania y María Álvarez. Inhalamos y exhalamos. Imagínate que esto se expande, Nelly. Sale, por ahí va, linda. Digo, Vilma. Inhalamos. Y SH. Ahí va, Josi, ahí va. Muy bien, muy bien. Cuidado que no se tense el cuello. Sale, Josi. Una, dos, tres. Inhalamos. Y exhalamos. Ahí está. Muy bien, virtuosos y virtuosas. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un sonido. Y vamos a intentar que nuestro diafragma se expanda. Ahorita ya deben, los que lo están haciendo bien. Soledad, ¿dónde está Soledad? Ah, Soledad, es que no te ves, está apagada tu cámara. Sale, hay que prender la cámara. Ahí aprendió tu cámara, Soledad. Gracias. Pues sí, es que es que luego cuando no prenden la cámara, infiero que están. No sé, hay gente que toma clases desde el carro, ¿no? O sea, todo, cosas muy raras, ¿no? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es intentar hacer un sonido y que nuestro diafragma se mantenga expandido, ¿sale? Lo voy a hacer para que lo vean, más o menos. Y este es el principio del canto. Y ahorita les voy a explicar unas cosas sobre el diafragma. ¿Sale? Inhalamos. Y hacemos esto. Ah, ¿vieron cómo con el A mis manos se hicieron más hacia afuera? Otra vez. Tres y. Y ahora. Ah, el diafragma empuja mis manos. ¿Sale? Ese es el objetivo cuando nosotros vamos a cantar. Puede ser cualquier sonido, ahorita no vamos a afinar nada. ¿Sale? Vamos a hacerlo todos juntos. Entonces, puro. Ah, ya cuando lo hagan con el video, se tienen que afinar exactamente la misma nota que estoy cantando yo. ¿Ok? Entonces, manos en posición. Todos. Inhalamos. Exhalamos con un sonido. El único al que le está saliendo bien, bien es a Jorgito Álvarez. Otra vez, inhalamos. Y mantenemos expandido. Bien, Soledad, la revelación, Soledad. Otra vez, inhalamos. Y exhalamos y expandimos. Por ahí quiere salir, Ale. Otra vez, inhalamos. Y sacamos un sonido. Muy bien, Mónica. En este sí salió. Que te vuelva a salir igual. ¿Sale? Inhalamos. Y ahora vamos. Exhalamos. Muy bien, María. Ya se está activando, ya se está activando. María Álvarez. Vicente de León también. Vamos por ahí, Melania. Muy bien. Otra vez, inhalamos. Y sacamos el aire y expandimos más.
sin tensar el cuello, Josi, y Melania, sin tensar el cuello porque se tensa y ya no sale. Otra vez inhalamos y sacamos el aire. Ah, eso, muy bien, ya va saliendo, Nelly, vamos bastante bien. Gloria, ¿qué pasó? Las manitas, no las veo. Otra vez, inhalamos, una, dos, tres, sí. Y exhalamos. Ah, vientos, vientos, vientos. Gloria, así te quedas, ¿eh? Inhalamos. Exhalamos. Ah, no manches, Gloria. Casi te quieres salir, no lo puedo creer. Si eso lo metes en tu canto, ya la libraste. Otra vez, inhalamos. Y exhalamos. Ah, muy bien, María, ya salió. María Álvarez. Muy bien, inhalamos. Mantenemos expandido y... Ah, muy bien, Ale, ahí está, ya salió. Vamos, todos, inhalamos. Exhalamos. Ah, muy bien, Vicente León. Casi quiere salir, mi estimada Melania, casi, casi. Inhalamos. Exhalamos. Ah, ahí está, Vilma. Ok, está bien, Vilma, pero estás tensando cuello, hombro. Y de nada sirve que funcione el diafragma si hay tensión arriba, ¿ok? Otra vez, inhalamos. Exhalamos. Ah, ahí va, Soledad. Te salió las primeras veces, pero como que ya te me cansaste. A ver, inhalamos. Y exhalamos. Ah, muy bien, bien, ella ahí está. Muy bien, Josi, muy bien, ahí está. A todos les salió por lo menos una vez... Ya casi al final, está bien, de eso se tratan estos ejercicios. Ya pueden tomar asiento. Con esta clase quiero demostrarles, virtuosos y virtuosas, del curso Aprende a Cantar con Juan Majón, que sí se puede hacer esa contracción, ¿sale? Aquí hay que tener en cuenta varias cuestiones sobre el canto, ¿sale? El diafragma... Los movimientos del diafragma no son tan difíciles de hacer, pero si nuestra, como ya lo vieron ahorita, ¿no? O sea, es lo último que van a dominar cuando se aprende a cantar. Esto se los digo de una vez. ¿Sale? Ay, Mónica. Dice Mónica, pues voy a abrir una pizarra. Estás jugando, Mónica. ¿Eh? Yo no fui, fue Tete. Bueno, ahí está. Entonces, los movimientos de diafragma no son tan difíciles de hacer, pero incluirlos en la técnica de canto sí es bastante complicado, porque cualquier cosa que nosotros hagamos mal no nos va a permitir que el diafragma participe en la técnica. Por ejemplo, si yo inhalo no lo suficientemente profundo, entonces el diafragma, por más que quiera, no va a poder permanecer expandido, ¿ok? Después, si a la hora de cantar, canto, por ejemplo, muy como sin carácter, no va a poder empujar la voz hacia los resonadores, el diafragma, ¿sale? Porque el cuerpo se defiende y si el diafragma empuja la voz y, por ejemplo, hay participación de garganta o de laringe alta o algo así, vamos a lastimar nuestro cuerpo, ¿sale? Es como si quisiéramos forzar, meter algo muy grande en algo muy pequeño, ¿sale? Siguiente cosa, aquí podrían tener una duda. Normalmente para que nosotros activemos el diafragma en los ejercicios, lo que normalmente hacemos es intentar cantar muy fuerte. Cuando empezamos a cantar muy fuerte, si nosotros estamos utilizando garganta, lo que hacemos es apretar por acá para que suene fuerte. Pero si ya tenemos dominado, por ejemplo, la parte del bostezo, para sonar fuerte tenemos que empujar más aire. Y eso solamente lo puede hacer el diafragma, ¿sale? Y
puede haber esa confusión de pensar que siempre que nosotros estemos utilizando el diafragma, estamos cantando fuerte, porque lo que hace el diafragma es empujar el aire, ¿sale? Pero el día de hoy vamos a hablar de un concepto que se llama apoyo. El apoyo para el diafragma es lo que va a hacer que nuestra voz llegue hacia los resonadores. Es como una mano que va a colocar nuestra voz en el lugar correcto, ¿sale? Y no tienes que cantar fuerte, no tienes que cantar con volumen muy alto, ¿sale? Una manera de hacerlo es con un volumen muy alto, pero no tiene que ser a fuerza así. Sin embargo, como ya dije, el diafragma, si no tiene ninguna obstrucción, va a culminar en una voz hermosa, ¿sale? En poder mantener notas muy largas, en que nuestro cuerpo elimine la necesidad de tensar, ¿sale? Esa es una manera de eliminar tensión. Nuestro diafragma puede empujar la voz con tanta, digamos, con una sencillez tal que nosotros eliminamos la necesidad de usar la garganta, de subir la laringe, de tensar, etcétera, etcétera, ¿sale? Es una manera de llegar al canto. Y la otra es, el camino que nosotros estamos siguiendo es primero aprender a abrir todo esto para que el diafragma pueda empujar la voz, aunque sea con debilidad, y que nosotros lleguemos a nuestros resonadores. ¿Sale? Ese es el camino que estamos siguiendo nosotros en este curso. Entonces, mucho cuidado con esas confusiones. No a fuerza tienes que cantar fuerte. Si cuando lo están haciendo le hacen ¡ah! Y gritan mucho para que el diafragma se mueva, es una manera de lograr el objetivo, ¿sale? Pero no tiene que ser así. Una vez que el diafragma se integra a nuestra técnica vocal, ya todo lo que cantemos va a sonar bien. Y más importante aún, la técnica va a tener sentido. ¿Sí me explico? Muchas personas hacen estos ejercicios y no sienten ninguna diferencia. Si ustedes checan las 226 clases ahí en patreon.com/juanmajón, se van a dar cuenta de que este tipo de ejercicios se repiten con cierta frecuencia a lo largo del curso. El objetivo de estar repitiendo esto a lo largo del curso es justamente que nosotros vayamos automatizando o concientizando el uso del diafragma. Las personas más suertudas del mundo lo automatizan, ¿sale? O sea, ya no tienen que pensar en eso y simplemente cada vez que hablan o cantan, el diafragma participa. Pero las personas que no y que tenemos que aprender a cantar y a utilizar el diafragma, lo que tenemos que hacer es sentir este movimiento de expansión de costillas, ¿sale? Aprender a hacerlo cuando estamos fonando y toda vez que nosotros estemos cantando, estar conscientes de que esto tiene que estarse trabajando y haciendo durante ejercicios de canto, durante presentaciones, etcétera, etcétera. ¿Sale? A algunos de ustedes les habrá pasado y les va a pasar a partir de ahora que un día cantan y se sienten muy bien. Y otro día cantan y no se sienten bien, ¿sale? Y la diferencia va a ser el diafragma. Si un día por obra de magistral de Dios o no sé, o por una casualidad, su diafragma está activado, van a sentirse muy bien cantando. Pero el día que no, van a sentir una diferencia, para mal. Pero no van a saber reconocer qué están haciendo mal. Y lo que sí entienden lo van a intentar corregir, como bajar más la laringe, subir el paladar blando, acomodar la lengua, proyectar la voz, respirar, etcétera, etcétera. Pero lo más seguro, cuando eso esté pasando, cuando no sepan por qué están saliendo mal las cosas, es porque el diafragma no está trabajando. ¿Sale? Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Hay varias técnicas para hacer que el diafragma se active, ¿va? Y entendamos la diferencia entre cuándo está y cuándo no está. Y esta que hicimos hoy es una. Por lo tanto, mis virtuosos y virtuosas,
Lo que vamos a hacer para dinámica esta semana va a ser. Adivinen qué. Los quiero ver bailar. ¿Qué manotas tienen todos? No puede ser. Le hacen así y me tapan toda la cámara. Así. ¿Verdad? Sale, vamos a pasar a la tarea, la tarea, la tarea, la tarea, la tarea, la tarea. Eso, Melania. Esta semana, virtuosos y virtuosas van a tener una tarea de observación para con sus compañeros y de escuchar para sus compañeros. ¿Sale? Recuerden que sí tienen que hacer sus prácticas, pero más importante aún, tienen que revisar los videos de sus compañeros, eso es lo importante, y decir si se está logrando el objetivo de los ejercicios. ¿Sale? Y en el caso de que no, hacer un análisis del por qué, como lo han estado haciendo muy atinadamente y perfectamente esta semana, todas las personas que estuvieron corrigiendo y que estuvieron apoyando a sus compañeros, felicidades, ¿sale? Y dicen, no, pues no abriste bien la boca, no hiciste bien tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está muy bien, eso es justamente lo que nosotros queremos. Voy a quitar este fondo porque se ve bien piñata cómo me recorta el fondo, ¿no? Entonces, esa es la cosa, ¿sale, virtuosos y virtuosas? Entonces, lo que vamos a hacer es, le van a poner play a esta clase y van a hacer los ejercicios junto con el video y van los demás, se van a grabar y van a subir el video y los compañeros vamos a evaluar si se está logrando mantener el diafragma expandido. ¿Sale? Todo es que las costillas se abran. ¿Sale? Eso es lo que queremos observar. Y después van a mandar una canción o un ejercicio o todos sus ejercicios, lo que ustedes quieran. ¿Sale? Pero durante cualquier práctica de canto que ustedes hagan, tienen que tener la respiración hacia el estómago, expandiendo las costillas. ¿Sale? Y cantando, expandiendo. Obsérvenlo, es que debí escoger otra playera, porque sí se ve, pero se ve muy poco por los colores. Entonces ahí va, hacemos así. Voy a encajar mi mano acá para que vean. Ahí se expandió, ¿ya vieron? Y ahora. Mi mano sale. ¿Sale? Se siente incluso como si empujáramos las costillas de la espalda hacia atrás, como si empujaras tu columna vertebral hacia atrás. Entonces, esa sensación la tienen que buscar ustedes cuando estén haciendo el ejercicio y la tienen que saber encontrar en sus compañeros. ¿Sale? Esa va a ser la dinámica de esta semana. Entonces, esta semana, ya saben, el que quiera puede mandar una canción. Quien quiera puede mandar todos sus ejercicios y nosotros los vamos a corregir, pero la corrección de esta semana consiste en ver que el diafragma se expande, ¿sale? Ahora, virtuosos, la tarea de esta semana es una tarea muy importante, ¿sale? Porque este trabajo que estamos haciendo hoy no se logra en una semana, ¿sale? No se logra utilizar el diafragma en un mes. No se logra utilizar el diafragma en 6 meses. ¿Sale? Es un trabajo de mucho más tiempo. ¿Sale? Sin embargo, tenemos que empezar a sentar las bases para que esto empiece a trabajar. ¿Sale? De repente, algunos alumnos, por ejemplo, Martín, que hoy no está porque tiene algunos problemas ahí con su familia, también el profe Luis, que tampoco pudo asistir porque está festejando un cumpleaños, ¿no? Todo el mundo me pasa los chismes, yo se los paso acá, ¿eh? Pásenme los chismes, yo los divulgo. Ellos ya saben reconocer cuando de oído, cuando alguien trabaja con diafragma o no, ¿sale? Pero también María Álvarez y creo que Jorgito, me da la impresión de que también ellos dos, Jorgito Álvarez y María Álvarez, ya saben reconocer cuando sí y cuando no de oído. Pero ellos
ya han estado trabajando el diafragma durante mucho tiempo y una de las cosas que se hace para trabajar el diafragma es observar tus propios productos, tus propias prácticas, ¿sale? Ahorita ustedes pueden adelantar y aventajar más porque si todos los que están hoy conectados, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver, no, déjame ver, porque luego no sé contar bien. Ay Dios, ya le moví acá. Y ahorita pongo un pizarrón, ¿no? 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14. Si los 14 que están conectados hoy y todos los que ven su clase aparte y así mandan sus videos haciendo los ejercicios en internet y todos corregimos y hacemos la práctica de corregir, tenemos la capacidad de desarrollar nuestro oído o más, ¿sale? Nuestra capacidad de observación. Y conforme nosotros vayamos escuchando la diferencia entre cuando sí se expanden las costillas y cuando no, en la voz de nuestros compañeros, cuando están haciendo ejercicios y cuando están cantando, vamos a empezar a distinguir la diferencia entre cantar sin técnica vocal y cantar con técnica vocal. ¿Sale? Ese es un trabajo sumamente complicado. ¿Sale? Y muchos de ustedes pues no entienden todavía estas dos diferencias, ¿sale? De quién sí canta con técnica vocal y quién no. Entonces, obviamente, pues lo tenemos que trabajar de esta manera. ¿Sale, virtuosos y virtuosas? Entonces, esta va a ser la dinámica de esta semana. Para los que están conectados en las redes sociales, quieren convertirse en alumnos oficiales, pueden entrar a patreon.com/juanmajón. Ahí hay un video donde se les explica qué hacer. En este momento voy a mencionar 8 videos de tarea. Una vez haya mencionado esos videos, me voy a quedar únicamente con los alumnos oficiales al resto de la clase. Tú puedes convertirte en donador en el momento en el que tú quieras, pero lo puedes hacer también en este momento y quedarte al resto de la clase, porque una vez que te conviertes en donador vas a recibir un mail a tu correo electrónico con los datos para conectarse, para ser alumno oficial de esta clase, de la clase Zoom, y también con el link para que puedas unirte al grupo de WhatsApp y puedas participar en las prácticas junto con nosotros. Entonces, puedes aprovechar y voy a mencionar estos videos de tarea. Déjenme ver dónde los guardé. Acá están. Entonces, una vez mencionado estos videos de tarea, me despido de las redes sociales. Si alguien quiere decir algo o quiere comentar algo, este es el momento porque después voy a leer los comentarios. Gracias por ese sombrerito. Muchas gracias. Me veo bien cajeto con sombrero. No lo puedo creer. No lo están haciendo en buena onda. Lo están haciendo para burlarse. No me quiten mi aureolita. Bueno, es que para los que no saben, estoy en TikTok con una aureolita de angelito porque soy muy angelical. Gracias, gracias. Entonces voy a mencionar estos videos de tarea. Para los que quieran checar ya su tarea, pueden entrar a la transmisión live que estoy haciendo en este momento en YouTube, que está de manera temporal, mañana desaparece. Y ahí pueden copiar los links de los videos para empezar a hacer su tarea, ¿sale? Y para los que no, se va a publicar el video parcial el viernes y ahí va a estar también en la descripción del video los videos que voy a mencionar en ese momento. Entonces, video número uno se llama Proyecta tu canto de manera correcta hacia resonadores. Ese es un nuevo video que acabo de subir la semana pasada, está muy bueno. El ejercicio número dos se llama Vocalización con diafragma para principiantes. El ejercicio número 3 se llama Tutorial Respiración para cantar y ejercicio de respiración y diafragma de pie con F. Es muy parecido a lo que estuvimos haciendo hoy. El ejercicio número 4 se llama Ejercicio para entender cómo resonar sin garganta. Este es otro ejercicio que trabaja el diafragma. El ejercicio número 5 se llama Cómo hacer espacio para cantar colocado. Este ya no es de diafragma, es para colocación, porque no quiero que olviden lo que aprendimos la semana pasada. Después tenemos el ejercicio número 6 que se llama Aprende a controlar tu diafragma para cantar. Este es un vocalizo con ja que también involucra mucho la utilización de nuestro aire. El ejercicio número 7 se llama Tutorial Trabaja la colocación y canta con diafragma. Este ya es una combinación del ejercicio 4 y el ejercicio 5 y el ejercicio 6 de esta tanda de ejercicios. Y por último, el ejercicio 8 se llama Mejora tu relajación y colocación para cantar. Este es un ejercicio con río. Este lo estoy metiendo al final porque normalmente cuando terminamos de hacer ejercicios nos ponemos a cantar.
Este ejercicio ya es de relajación. El objetivo de este ejercicio es que no a liberar la tensión. Cuando estamos haciendo ejercicios de diafragma, como ustedes ahorita sintieron a nivel corporal, empezamos a tensar partes de nuestro cuerpo porque no sabemos cómo obtener esos movimientos de diafragma para cantar. Y entonces empezamos a tensar partes, el cuello, los hombros, etcétera, etcétera. Entonces, el último ejercicio lleva relajación junto con un poquito de colocación, ¿sale? Y tienen que, obviamente, después de esto ponerse a cantar. Entonces, esta semana tenemos tareas largas. Es ejercicios de la clase, ejercicios de tarea y después ponerse a cantar. Y pueden mandar, ya saben, los materiales que ustedes quieran, ¿sale? Y todo lo que hagan de canto esta semana y de ahora en adelante tiene que llevar esta expansión de las costillas, ¿sale? Que las costillas se expandan cuando inhalan y que las costillas se expandan cuando fonan, ¿sale? Es una chamba bastante complicada, pero esto es la base del canto. ¿Sale, virtuosos y virtuosas? Bueno, pues ya me voy. Ya saben que si se quieren convertir en donadores, pueden hacerlo a través de patreon.com/JuanMajón. Me despido de las redes sociales. Nos vemos, gente de YouTube. Cuídense mucho. No, espérame. Estoy empezando al revés. Nos vemos, gente de Quai. Cuídense mucho. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Pórtense mal para que me inviten. Adiós. Nos vemos, gente de TikTok. Ya me voy. Adiós. A la cámara. Nos vemos, cuídense mucho, pórtense mal para que me inviten. Nos vemos el siguiente miércoles 7 p.m. hora México para seguir aprendiendo a cantar. Nos vemos, gente de, ahora sí, de YouTube. Cuídense mucho, pórtense mal para que me inviten. Ahora sí creo que no funcionó el chat, ni modo. Finalizar. Bye, bye.